Sí, disfrutando, disfrutando el momento, disfrutando las cosas buenas, las, las rachas buenas, las ratas, las rachas positivas. Eh, pero ahora ya pensando en puma, como decí, recuperándonos, eh, todavía estamos en periodo de recuperación. Eh, así que bueno, seguramente mañana vamos a ir viendo un poco cómo, cómo juegan ellos, cómo podemos jugar nosotros para lastimar y prepararnos para el domingo. Sí, bueno, es el primer hack trick en mi carrera. Eh, este, no me había dado cuenta hasta que lo vi por ahí, lo leí, que fue el hack trick perfecto. Así que bueno, eh, contento por los goles, eh, porque es producto del juego, producto del funcionamiento del equipo. Si el equipo tiene buen funcionamiento, seguramente los que jugamos adelante vamos a tener muchas oportunidades. La tuvimos todos. Así que eso me deja tranquilo, contento también. Eh, así que nada. Eh, seguir por este mismo camino, seguir con esta misma humildad trabajando, que, que seguramente, como lo dije antes, este equipo va a ser difícil para cualquiera. Eh, es un partido lindo, es un partido que, que Puma, si bien eh, bien adaptado, porque juega la, al mismo horario, casi a la misma altura, eh, pero bueno, va a ser un lindo partido, sabemos que ellos no vienen del todo bien, pero es un equipo que a mi parecer eh, juega bien al fútbol, así que nosotros en casa nos tenemos que hacer fuertes y, y dejar los tres puntos acá. El fútbol mexicano en sí es muy parejo, hay equipos que eh, quizá un partido no ganan y al otro partido hacen tres goles, entonces eh, creo que no hay parámetros para medir eso. Eh, un equipo que peleó, jugó una final el torneo pasado, así que eh, seguramente tienen sus cosas, tienen jerarquía, así que... Hay que estar bien precavidos Si nosotros hacer nuestro partido como lo venimos haciendo, proponer nuestro juego, que, que cuando lo hacemos, lo hacemos muy bien y podemos lastimar mucho.